Otros objetos antes de irnos a la iluminación, personajes. Los personajes, humanos animados, humanos generados. Exactamente el mismo proceso. Humanos animados, lo ponemos por ahí. Estos humanos tienen pues varias opciones. Primero, color de ropa. Una opción que también está muy demandada por los usuarios. Y después tenemos distintos tipos de actividad. Conversación, inactivo, sentado, recostado, y dentro de cada una de estas opciones tenemos distintos tipos de baile, o si está conversación, tenemos distintos tipos de conversación, y así con todos. Tenemos grupos de personajes también que podemos poner por aquí. Vamos a moverlos para aquí fuera, al aire. Y lo mismo pasa con estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Ahí tenemos eso por ahí. Y aquí podemos seleccionar de forma individual cada uno de ellos, igual que pasaba antes con la mesa, y podemos jugar y con todos los elementos. Después tenemos los humanos generados. Estos son humanos animados. Grupos de humanos animados y humanos animados. Y después tenemos humanos generados. A mí los humanos generados son los que más me gustan. Tienen una calidad bastante grande. Y ya lo han categorizado ahora en esta última versión de Twinmotion de forma distinta como había antes, ¿no? Simplemente se trata de ponerlos por ahí y simplemente soltarlos. Ah, estos hay que descargarlos. Ah, pues este ya lo tengo descargado. Eso es. Digo que a mí me gustan más porque me da la sensación que tienen más calidad. Y después también tenemos siluetas, que son elementos en 2D, para jugar un poquito más con temas de visualización y cosas más chulas. Esto es una silueta que siempre está, digamos, perpendicular a la cámara, y ahí se puede, la imagen se puede activar o se puede desactivar, pues para conseguir efectos un poco más habituales de presentaciones, ¿no? Temas de arquitectura y cosas así. Vale, bueno, y animales. Los animales, pues bueno, lo mismo. Los animales son animados y ahí tenéis cosas. Pues eso, gatos, etcétera. Tenemos dentro de Twinmotion una opción. Vamos a cerrar esto. Tenemos una opción que son caminos. Los caminos los tenemos de peatones, de tráfico, de ciclistas y trazado personalizado. Solo os voy a comentar los de los peatones porque los demás son iguales, pero para cada uno de los elementos. Bueno, si eso comentamos el trazado personalizado. Peatones. Veis que dentro de contexto, directorio peatones, contexto caminos, aquí hay una diferencia, peatones, aparece una pluma. Esa pluma lo que me permite es definir un punto, un camino, con estos melocotones que llamamos nosotros, y con ese camino yo puedo ir poniendo por ahí personajes. Cuando lo paro, pues veis que aparecen los personajes. Estos melocotones que están aquí, que parece que molestan un poco, pulsamos la letra G, la letra G, y ya nos salen. Son también asistentes. Vale. Aquí, peatones, tenemos la posibilidad de configurar cada los elementos que nos permiten, las variables. El tipo de personas, pues, o de razas, en este caso, africanos, asiáticos, caucásicos. El tipo de actividad, calle, oficina, playa. El tipo de el ancho del camino para que aparezca, para que sea más o menos ancho. La densidad, podemos darle más densidad de personas. Esto, evidentemente, aquí para lo que es en este caso tampoco es que sea una maravilla, pero para esquemas de ciudad o cosas así está muy bien, ¿eh? Es decir, se puede jugar con esto y le da muchísima vida porque son elementos que se mueven y evidentemente pues le da mucha vida a los modelos. En el caso de los coches es exactamente igual, se hace exactamente igual, solo que aparecen coches. Ciclistas, aparecen los objetos de ciclistas, que son también bastante especiales. Y después está el trazado personalizado, que es que nos permite mover cualquier elemento. Entonces yo hago ahí un punto, lo voy a hacer aquí en el mar, y lo hago por aquí, y así. Pulso escape, y entonces veis que aparece ahí un cubito, y dentro del cubito yo puedo soltar, voy a soltar un barquito, un vehículo, un barco, y voy a poner pues uno de estos.
lo suelto por ahí. Y como veis, aparece por ahí el velero moviéndose. Tenemos algunas opciones para que vaya más rápido, para que vaya más lento. Girar el objeto lo que queramos, dependiendo de la dirección. Y algunas opciones vinculadas con lo que es la dirección del camino, para que esté elevado el camino o no. Bueno, un poco, digamos, por ahí hay que ir jugando. Pero bueno, simplemente para que veáis que, aunque no haya un camino para barcos, porque lo hay solo para caminos, para personajes, tráfico de carreteras y ciclistas, se puede poner cualquier elemento. Este barco podría ser un objeto importado por nosotros, ¿eh? La silla que importábamos antes.